¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Huevoneando Bikers. Yo soy Alberto de Huevoneando Bikers y me tengo que grabar en el reflejo para, pues, efectivamente salir en el video. Pero bueno, amigos, ya estamos aquí en las pruebas de manejo. Vean nada más, acá tenemos a toda la banda. Tenemos al JR Review, está ya preparándose con todo su equipo mamalón. Vean cuántas navis hay aquí. ¿Se imaginaban tantas navis unidas en un solo punto? Pues así es, amigos, solamente aquí en este evento de Honda. Yo agarré, amigos, la motocicleta color naranja. Y bueno, tengo a mi compañero de viaje. ¿Cómo la ven? A ver, ¿qué les parece mi compañero de viaje? Está perrón, ¿no? Vean nada más. Vamos a ponerlo aquí coquetito. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. Ajá. Ahí está, amigos. Vean nada más ese compañero de viaje. Vean nada más. Ah, pobrecito, güey. Pues vamos a comenzar con este show. Entonces, a las pruebas de manejo. Bueno, amigos, pues ahora sí vamos a darle caña a este pex. Ahora sí, excelente. Vean nada más. Nada más, es la pura diversión, amigos. Vamos a pasar ahí donde está el Blitz. Venga, eso es todo. Aquí tenemos a mi compañero de viaje. ¿Vas bien, Jimmy? Este patito se llama Jimmy. Así es, Jimmy. Vamos, vamos, Jimmy, espérate. A ver, oh, eso es todo. Venga, vámonos. Que comience la aventura aquí en este show, amigos. Tenemos aquí la protección de la policía. Exactamente, si es la policía, no sé quién sea. Si es la policía, yo me imagino. Bueno, amigos, vamos a darle a este pex. Vamos a ajustar aquí todo con seguridad. Oh, tienen hasta la policía aquí. Nos vamos a ir conduciendo hasta la planta de Honda, donde, amigos, una noticia super perrona. Estas motocicletas van a estar armadas aquí en México. Acá tenemos a Blitz Rider. ¿Le vas a hacer review? Sí, le vas a hacer review. ¿Cuándo va a salir el review? Va a salir esta semana, amigos. Estén pendientes del canal de Blitz Rider, porque la Blitz Rider tiene las mejores reviews. ¿Y sabías que ahí puedes guardar las caguas? Allí cabe un CIS, exactamente. Así es, amigos. Con Navi la diversión va contigo. Así es, amigos. Amigos, sin temor a equivocarme, puedo decir que la Navi les puede servir a todas aquellas personas que requieren una motocicleta para moverse en la ciudad, para hacer trabajos en Uber Eats o en cualquier plataforma de estas de entrega. La motocicleta está muy bien, muy ágil, chiquita, perrona. Tiene todo lo necesario para que, pues, ahora sí puedan hacer su trabajo como debe de ser, amigos. Y una super sorpresa, amigos. Esta motocicleta, comentaban, ah, mira, hay un hoyo, tampoco hay que abusar. Había un hoyo ahí super mamalón. Comentaban que Honda va a empezar a poner créditos para estas motocicletas en Coppel. O sea, ustedes, si quieren una de estas motocicletas, van a poder pasar a Coppel a comprársela, a armársela. Quieren bajarle la clientela a la competencia. O sea, la competencia está muy feliz ahí con sus tienditas y sus supercréditos. Y la verdad, aunque suena de burla, mucha gente compra sus motos bajo ese sistema, ¿no? Entonces, amigos, Honda le va a entrar al jueguito también. No se quiere dejar comer el mandado por las otras marcas. Entonces, las otras marcas van a tener que temblar, porque ya llegó Navi para que todo mundo se arme de una. De hecho, amigos, nos ha costado trabajo tener una motocicleta de este tipo, porque, pues, al parecer se venden tan bien que no hay motocicletas que nos presten. ¿Cómo va todo por allí, Jimmy? ¿Cómo va todo por allí, Jimmy? ¿Cómo ves? ¿Está todo muy perrón, ¿verdad, Jimmy? Pues, pórtate bien, Jimmy. Agárrate, sujétate bien. Tuve que ponerle con la loca a Jimmy porque se me puede caer Jimmy. Entonces, no queremos que Jimmy se vaya a caer y vaya a tener un accidente. Ya le pusimos su casquito para que vaya con toda la actitud, pero no queremos que se vaya a caer. Oh, miren, vean nada más este puente que estamos a punto de pasar por aquí en Guadalajara. Vean nada más esta ruta que nos estamos reventando. Ese puente de allá adelante está bien rifado. Vean nada más esos picos. Uf, allá tenemos el edificio Ryu. Pero vean nada más eso. Ahí van los de Honda con toda la actitud grabando. Venga, déjenle meto. Vamos a ver, vamos Navi. Oigan, la motocicleta está muy suavecita, ¿eh? Tengo que admitir que acelera muy suavecita, como si se tratara de una motocicleta que ya ha corrido demasiados kilómetros y el motor ya está suficientemente desahogado. Se siente muy suave la moto. Vean, ahí va otra vez. Sí, se siente muy suavecita la motocicleta. Oh, venga, ve nada más este puente tan mamalón acá en Guadalajara. Venga, eso es todo. Ellos me están grabando y yo los estoy grabando a ellos. Sí, claro, cómo no, vean nada más. No, está bien perrón esto. Y, amigos, ¿qué creen? La Navi tiene aquí un par de sliders que, pues, obviamente sirven para que cuando la moto se te caiga, no maltrates aquí los plastiquitos y la motocicleta, que no la rayes. Pero, ¿qué creen? También sirven para poner los pies así muy cómodamente. Vean, chéquense esto. Vean. ¿A poco no está súper perrón, amigos? Vengo aquí, me siento como si viniera en una Goldwing, pero con espíritu Navi. Vean, ¿a poco no? Se ve bien perrón. No, está bien cómodo. No, está bien cómodo, en serio, ¿eh? Para estirar los pies, para la gente que está como que alta como yo,
que ya se cansó de tener los pies todos flexionados. Vean, así, súper perrón, tranquilo. Y ya, dice, ya estuvo bueno de estirar los pies. Ahora regresemos a la posición normal. Ah, está bien, de lujo. A ver, Jimmy, ¿ya estás listo, Jimmy? ¿Ya acabaste? Vamos a ver, Jimmy, espérate, Jimmy, sal de ahí, Jimmy, ya. Venga, ¿cómo lo sentiste, Jimmy? ¿Te gustó la motocicleta, Jimmy, o no te gustó la motocicleta, Jimmy? Perfecto, Jimmy, muy bien, tú sí sabes, Jimmy. Bueno, pues ya llegamos aquí a la planta de Honda. Rápidamente les comento las sensaciones que tuve con la motocicleta ahorita en esta prueba de manejo. Como que en un poquito de carretera, como que en vialidades de alta velocidad. Me gustó, la motocicleta se siente muy suavecita, el motor se siente muy suavecito. La amortiguación, tengo que decirles que es como que un poquito rígida, pero tampoco es tan suave. O sea, tampoco vayan a creer que es una motocicleta tipo enduro, donde te vas así como en una nube. Pero tampoco es una motocicleta tan dura, donde los baches se sientan tanto, ¿no? Entonces creo que la amortiguación está más o menos bien. La aceleración yo la levanté ahorita a 90 kilómetros por hora. Creo que está adecuada para una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Y bueno, pues vamos a ver qué más hay por allá. Y bien, amigos, pues por fin tenemos la oportunidad de ver aquí el proceso de producción de la poderosísima Navi 110 centímetros cúbicos. La planta está bastante increíble. Dicen que garantizan que todos los tornillos van a estar súper bien apretados. Existen alrededor de unos 4 procesos en los que se van a cerciorar de que las tuercas de las motocicletas estén sumamente bien apretadas. Entonces no hay de que se les fue un tornillo, no. Si uno no lo ve, el otro brother lo va a ver, pero van a estar garantizadas. Bueno, aquí en Honda de México somos la única planta a nivel internacional donde se fabrican 9 modelos diferentes, a diferencia de otros países. Se producen lo que viene siendo la motocicleta Tools, Way, Dio, Navi, 160, 190, 125, XR y Cargo. Se llega a producir en un día hasta 2 modelos, donde ingresa un modelo 160, por ejemplo, y al final terminamos con una Way, una producción de Way. Es una planta 100% donal, lo cual es una planta flexible que pueda tener este tipo de cambios y bueno, podamos producir este tipo y esta variedad de modelos. Venga, amigos de Huevoneando Bikers, ahora sí probando la Navi 110 centímetros cúbicos en kartódromo. Oye, nunca había participado o nunca había corrido en un kartódromo. A ver, vamos a ver aquí, nos abrimos. Entramos a la curva, me da pelos, no viene nadie siguiéndome. Vamos a ver aquí así rico. Oye, está bien perrón este kartódromo. Mira, aquí. Aquí tocando rodilla, así como no. Venga, ese es Toño, amigos. Me encanta, amigos. La experiencia Honda con Navi está de lujo, amigos. Esa fue una cromadota, pero buena. Pero la verdad, las cosas como son, amigos. Las cosas como son. Yo les estaba diciendo, amigos, esta motocicleta es súper ágil. La amortiguación es un tanto rígida, pero tampoco es tan suave que digamos. Entonces, bueno, pues creo que voy muy rápido. Ya estoy alcanzando algunos cuantos por allí. Son 2 vueltas nada más. Alguien me viene pisando los talones. Yo no sé qué está pasando. Oh, a ver, que así rico. ¿Quién es? Creo que es JR Review. Viene siguiéndome JR Review. Ay, güey, está bien cabrón. Ah, lo tiene. Va a ser el rebase por fuera, no sé. Se cierra más. Va a ser el rebase por dentro. Oh, está bien cañón, amigos. Oh, ese brother está sintiendo toda la presión. Aquí lo tengo, amigos. Se está poniendo nervioso. El corte, sí, cómo no. Venga, ese estoñito. Eso es todo, amigos. Finish line. De bolas, amigos. Estuvo perrón. Duró muy poco. Espero poderme volver a subir en otra motocicleta. Necesito probar otro color. Bueno, pues viene la segunda ronda. 1 minuto dándole la vuelta. Ahí tenemos a Blitz de rojito. Ahí tenemos a JR. Y acá tenemos a Roy de Guanando Bikers. Y en cuarto lugar vengo yo. Así salimos porque pues obviamente Blitz es un crack de la velocidad. El JR pues también más o menos se la sabe. El Roy, yo creo que le sabe más que el JR, no lo sé, amigos. Y bueno, yo pues yo por eso me vengo aquí en cuarto lugar, porque pues no sé, creo que le voy a meter un poquito más, no sé, creo que viene atrás poniéndome un poco de presión, pero ahora sí es como que para meterle un poquito más a este show, amigos.